Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos otro día más, aquí dándolo todo en este juegazo al Monkey Island. Tengo que recalcar una cosita que creo que no sé si me expliqué muy bien el día anterior cuando hacía referencia a Piratas del Caribe. Este juego es muy anterior a Piratas del Caribe, por lo tanto, la película podría ser una copia de este juego, pero ya sabemos que las historias de piratas son abundantes y variadas. Pero bueno, volvemos a darle caña al juego. Aquí es donde nos habíamos quedado ayer. Me sorprende que no haya música. No sé si soy yo o la armé con la música. Bueno, para muchos, se me había olvidado. Si queréis guardar el juego, F5. Este juego para grabar las partidas, F5. Bueno, vamos a hablar con este señor otra vez. A ver qué nos dice. He oído que iban a dar un guateque por aquí. A ver, he oído, a ver lo que nos contesta. ¡Socorro! ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Casi me matas del susto. Vaya, hombre, este es un hombre un poco. ¿Cree que eras un qué? Olvídalo. ¿Un pirata? No, ¿cómo me has dicho que te llamabas? No, me llamo esto. Así. Llámame el tuerto. Hay que sacarte el ojo con una cuchara. Bueno, has tenido buen ojo con el sitio. Bien, pero quizá no sea buen momento, ¿por qué? Y no hablemos de tu buen nombre. Pero qué manía tiene la gente con mi nombre. Es estúpido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué demonios pasa con mi nombre? Nada, si quieres vender zapatos. Chicos, si quieres ser pirata, sigue mi consejo. No, cámbiate el nombre. Cambia el nombre. Prueba con algo como Barba Fatal o Pete Seis Dedos. Llámame el tuerto. Eso, llámame el tuerto. ¿Acabas de decir que te llamas Irigay Trekkie o algo por el estilo? Sí, lo que tú digas, vale. Estoy aquí. ¿Eh? ¡Ah! ¿Quién eres? A ver, vamos a preguntarle, a ver si. ¿Quién eres? Soy el vigía, vigilo el océano por si se acercan tormentas y barcos, informo directamente a la gobernadora. Vale. No le gustan las visitas inesperadas, especialmente ahora. ¿Por qué? ¿Por qué la gobernadora se preocupa de las visitas? ¿Por qué? De hecho, estamos preocupados por los visitantes esperados. Un capitán pirata en particular. Lechug, no me digas. A pesar de estar muerto, Lechug, ¿eh? ¿Cómo llegaste a ser vigía? Que estás más ciego que un topo, además de sordo. Que no me escuchas llegar. Ay, ha sido desvalijado por ese. ¡Ah! Vale. ¡Ay, pobre! El sheriff es malo. Vamos al camino. Uy. Espérate. Ahora sí que estoy perdida porque no sé qué tenemos que hacer. ¿Qué hay aquí? Luces, vale. Ah, vale, tenemos aquí el mapita, vale, perfecto. Aquí ya tenemos el mapa. Y si por ejemplo pinchamos en casa, aquí está mi casa. Ah, puedo ir hasta la casa. ¡Qué guay! A ver. Ah, espérate. Uy, un troll. ¿Qué hace aquí el troll? A ver si hablas con él. ¡Alto! Vale, a ver. Tienes que pagar el peaje. Ostras. ¿Cuánto cuesta el peaje? Dime, ¿qué tienes? ¿Un doblón? Ah, no, no, no. Vamos a volver otra vez al sitio de origen. Porque se nos va, se nos va. Nadie pasará. Vale, tranqui, guapo. Que sí, hombre, que nadie pasará. Hombre, que sí, que tranquilo. Es la explanada. Volvemos aquí al puesto de vigía, al pueblo. A ver. A ver. A ver. ¿Aquí se puede entrar? No. Aquí no se puede. Vale. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Nada, vamos a ir otra vez al principio. Vamos a ver el mapa otra vez.
Bueno, y a ver, bueno, vamos a ser, todos los caminos van a Roma, ¿no? Pues seguimos hablando, vamos a seguir caminando, hablando no, caminando, y hablando, porque este juego es caminar y hablar. ¿Este quién es? Pirata maloliente, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esplanada, isla, vamos hasta la isla a ver. Me encantan estos muñequitos. ¡Y son tan monos! Hostia, ¿qué es esto? ¡Fiesta! Meca souvenir, chaval. Ir al poste. Vamos a subir. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ir al cable. Empujar. Empujar. Vale, no. Mejor. Esto no me suena. Esto ya creo que es más adelante. Vamos al camino. ¿Esto qué es? No sé dónde te lleva esto. No se puede, está el camino roto. Vale, vamos a la explanada. A ver. Uf. Hay niños. Hay niños, si es un problema. Ah, no, estamos en el circo. ¡Ay, el circo de nuestros amigos! Venga, a ver. A ver, a ver. Me metería en el cañón, pero la pólvora me hace estornudar. Bien, bien. Yo no puedo hacerlo, me duele la mano de adiestrar a los leones. No creo que puedas comparar esa tontería con mi alergia crónica. Métete en el cañón. Pero vaya dos. No tienes ninguna alergia, mentiroso. Métete tú en el cañón, a que me meto yo. Pesaos. Métete tú. Que te metas tú. Tú, Andul, perdedor, canalla, petimetre, comadreja, dime, ¿te gustaría una oportunidad única? No, 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 con los increíbles, no, 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 no. No, 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 no quedó bien. No, no es sencillo. No es sencillo. ¿Qué cañón? Sí. Solo tienes que meterte dentro del cañón. Y te lanzaremos al otro lado. No, de la habitación. No, no, no tiene peligro. No, no. Bien, ¿qué dices? No, no. ¿Cuánto me vais a pagar? ¿Qué te parece 400? Me parece muy bien. Vale, me parece bien. Me parece estupendo. ¿Tienes un casco? ¿No? ¿Acaso necesito uno? ¿No tienes casco? Vaya, necesitas un casco. No puedes realizar el truco del cañón sin casco. ¡Horror! Búscate un casco y entonces podremos hacerte el truco. Hacer el truco. ¿Y dónde busco yo un casco? Esa es mi buena pregunta. A ver, salimos por aquí. Ay, madre mía, parecía carritos de estos de los niños. Pero no, no, son las casetas. Vale, pues ¿y nosotros a dónde vamos? Vamos. Y aquí, no sé. Volvemos a empezar porque aquí yo quiero ir, pero no se puede. Ah, ahora sí se puede. Oye, espero que sea importante porque si no. Mal. Qué buena noche hace, ¿verdad? Me caballa Kinky, chaval. Por tu bien, espero que me hayas parado para algo más importante. Sí, hombre, sí, que te paré para. ¿Por qué os expresáis tan mal? Eso es una pregunta importante. La lengua pirata. Todo pirata. O sea, tienes una excusa. Pirata, pirata, pirata. Vamos a seguirles el juego. Sí, perdona por las molestias. Ya me iba. Perdona, perdona. Estoy pensando una cosa ahora que se me viene a la cabeza. Estuvimos ahí con los del circo y me dijeron que si tenía casco y tengo que buscar un casco. Pero ¿sabéis lo que se me ocurre? Ya veréis. Espero que sea así. Espero que sea así. Si es así, tengo una mente prodigiosa. Así os lo digo.
Vamos a volver. Tenemos una cosa que puede servir como casco. Adivináis ya, ¿no? Venga, vosotros, dejar ya de... ¿Me podrías prestar un trampolín? A ver, venga, habla de nuevo. Sí, venga. ¿Estás listo? Sí, lo tenemos. Sí, ya tengo casco. A ver. Espero que va. Creo que tengo un casco. ¿Qué clase de idiota crees que soy? A ver, dánoslo. Queremos estar seguros de que servirá. Igual no vale. Igual no vale. Horror. Odor, odor, odor. Vaya. Vale, sirve, sirve. Bien, 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 bien. Perfecto. Venga, vamos. Ahora podemos hacer el truco. Perfecto. Pasa por aquí, muchacho. A ver. Hostia, voy a morir. Ahora ponte el casco. Y métete en el cañón. Nosotros haremos lo demás. Eco. Eco, eco, Hola. Funciona. Qué alivio. Ostras, que me mataron. Que me mataron. Oye, quiero que me matasteis. Me matasteis, capullos. ¿Dónde está mi casco? Soy Bobín, ¿eres mi madre? Está bien. Sí. Viva, nos hemos librado de una demanda. Sí. Súper. Aquí tiene su dinero. Dámelo, dámelo, dámelo. Yo quiero los doblones. Una simple recompensa por habernos ayudado. Espero que sean los 478 doblones. Solo tenemos que cambiar ligeramente la puntería. Yo probaré después. No, yo lo haré después. Anul. Perdedor. Canalla. Venga. Bien. Vale. Tenemos 479 doblones, chachi. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? 100 doblones era lo del mapa. Ir a por el mapa. A ver si podemos ir por aquí. Pues yo tengo ganas de ir aquí, pero se ve que no se puede. Entonces nos volvemos otra vez al pueblo. Nos volvemos al pueblo y compramos el mapa. ¿No? ¿Qué os parece? ¿Compramos el mapa? Sí, hombre, tenemos 479 doblones. A ver. A no ser que nos quiera timar el señor. Perdone, pero podría... Ah, si eres tú. A ver. Lo vamos a comprar. Sí, lo voy a comprar porque ahora me sobra el dinero. Entonces... No, espérate. No, no. No, no, espérate. No, no, vamos primero a por la espada, que me preocupa más la espada. Me preocupa más la espada. Vamos a por la espada antes. Vamos a por la espada. Vamos a por la espadita. Que además era un buen señor, ¿eh? Era un señor amable, majete. Abrir, hombre, abrir. Y ahora no está. Coger, vamos a coger la espada. Que sí, hombre, que sí. Uf, que me la llevo, hombre. Te pillé de nuevo. Sí, me pillaste de nuevo, pero nunca aprenderás, ¿verdad? Que no, que me la llevo. Y sí, que me lo voy a comprar. Me lo quedo. Fenómeno. Los mejores 100 doblones que hayas podido gastar. ¿Qué más quieres? Ahora estoy buscando a ver si ahora me va.
¿Qué te voy a robar ahora si ya tengo la espada? Anda, porfa. No robaré nada esta vez, te lo prometo. Vaya. Imagino que podría caminar hasta allí otra vez. Venga, a ver. Que sí, hombre, que me tienes el ojo echado, que sí, que sí. A ver qué pone el cartel. Toque la campanilla. A ver, usar, usar. Nunca falla. Salgo un momento a la calle y algún idiota toca el timbre de las narices. ¿Pero qué te voy a hacer? Dice que te puedes tirar al río. Vale. Nada. Me dijo que me tirara al río. Pues no, no me voy a tirar al río. No me voy a tirar al río. Bien, vamos para allá. Nos vamos. Ya, abrir. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Bien. Ay. Bueno, pues nada. Volvemos otra vez al mapa. Vamos, ya que tenemos el mapa, vamos a jugar con eso. Y no sé si yo sí comprar el mapa este. Es que no me fío de lo que dijeron los otros y ahora. No me fío, no me fío, no me fío, no me fío. Vamos otra vez al mapita. Y vamos otra vez ahí con el vigía. A ver qué nos dice. A ver, venga. Camina más rápido. Vete más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. He visto gente más rápida. Bien. A ver, ahora vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Y ahora. Y aquí. Espera. Uy, cruce. ¿En el cruce qué hay? ¿Qué hay? Irá. Nada, vamos por aquí. A ver, ¿qué es esto? Ir a planta. ¿Se pueden coger? Pétalo amarillo, vale. ¿Y qué más hay por aquí? Si seguimos. No me voy a meter en estos laberínticos sin un mapa, un guía o algo así. Vale. Suficiente. Entonces retrocedemos y estamos aquí. ¿Y esto de las luces qué será? Vamos allá. Ostras, espérate. Otra vez el troll. Alto, alto. Tienes que pagar el peaje. Bien. Soy un malvado pirata. Jo, porfa, déjame pasar. Pareces mariquita. ¡Ah! No me gustan los mariquitas. Uy. Vamos a hablar bien. No podrás pasar hasta que no pagues el peaje. Vale, te lo voy a pagar. ¿Cuánto has dicho que costaba el peaje? Mira detrás, un ratón, a ver si se asusta. A mí no me la das, vaya. Despeja la zona, babosa de mar. No, nadie pasará. Vale, tranquilo, voy a tener que pagar el peaje. ¿Cuánto has dicho que costaba? Quiero algo que atraiga la atención, pero que no tenga mayor importancia. Unos pañales rositas con lunares, un collar para un mono de tres cabezas, un pollo de goma con una polea en el medio, mi álbum de fotos familiares cubierto de musgo, este. A ver. No seas tonto. Te doy tres oportunidades para que me des lo que busco. Vale. Luego te como. No, no, no me comas, no me comas. Vale. Venga, ahora serios, ahora ya sabemos para qué queríamos el pollo de la tienda Voodoo Beast. Si no llego a coger, no voy a dar la vuelta, ni los huesos, porque los huesos no podía, el cáliz tampoco. Si no lo hubiéramos cogido, tendríamos que repetir esto.
Costaba el peaje, venga, otra vez. Creo que será este pollo, si no me deprimo y lloro. Ay. Que sí que voy a pagar el peaje, hombre, qué pesado que eres. Pero qué coñis, que déjame. Me dabas tres oportunidades. Joder, pues se lo voy a dar, a ver si así. Eso no sirve. Vale, entonces no sé qué tengo que hacer. Pues nada, voy a darle. Voy a darle. No sé. Caramelos de menta. Eso no sirve, vale. Vale, eso no es lo que quiero, vale. Dar pescado. Ah, mira, Oren, que sí, se lo come, venga. Ah, gracias, gracias, gracias. Qué majo, yo. Bueno, no sé para qué servirá el pollo, la verdad. Qué cachondo. Venga. Pues ya estamos aquí, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Uf. Hay una máquina. A ver, abrir. No parece que sea ahora. La usamos, vamos a probar. Nada. Como que vamos a empujar que se nos llevó. Nada. Empujar. Nada. Seguimos. Empujar. Oye, que me quedé sin mi dinero. Oye. Tirar. Vaya, que no. Entonces, ¿qué pasa? Mira, un Drakkar. Ay.